Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Noila, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Nosotros dedicándonos al tema de la producción, la que se desarrolla tanto a campo abierto como aquella que tiene distintas maneras de ser protegida de los elementos naturales, temperatura, humedad, etc. En el Paraguay ya existe una tecnología desarrollada, adaptada o desarrollada en el país. Eso lo sabremos en esta entrevista que vamos a iniciar con el ingeniero Marcos Villalba, director general del programa de investigación del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria. Bienvenido al programa, ingeniero Villalba. Muchas gracias. Realmente el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria es un instituto Nobel como institución, pero tiene muchos años de investigación. Y las hortalizas son rubros también que estamos investigando. Hay varios rubros con que estamos trabajando, principalmente en tomate, cebolla, desarrollando la producción de cebolla, tomate, ajo, papa, frutilla, pimiento. Esos son los rubros de mayor importancia económica que nosotros que tenemos en el país, ¿verdad? Y la hortaliza tiene una producción muy, muy variable a través durante los meses del año, porque está muy influenciado por los factores climáticos. Cada rubro necesita un determinado nivel de temperatura máximo, óptimo y mínimo para su crecimiento, para su floración y su producción. Y entonces cada cultivo tiene una exigencia diferenciada, por eso que no podemos tener una producción masiva y estable de hortalizas de todos los rubros hortícolas durante todo el año, y ahí ocurre la irregularidad del abastecimiento en la producción local al mercado, y ahí comienza a dispararse los precios. Uh-huh. Ingeniero, el tema del concepto de cultivo en ambiente protegido, ¿qué envuelve? ¿Qué significa? Bueno, cultivo protegido nosotros le llamamos tratando, es una tecnología donde se le da a una determinada hortaliza, puede ser el tomate, por ejemplo, someter a donde se hace un cultivo y se controla uno o más factor ambiental. Por ejemplo, haciendo una media sombra, con eso ya estamos controlando el factor de intensidad de luz, y porque la intensidad de luz, por ejemplo, en el verano es muy alta, entonces eso hay que reducir a través de una media sombra, y consecuentemente con eso estamos bajando la temperatura del aire y del suelo. Entonces es una manera de amortiguar los picos de temperaturas altas, que es muy desfavorable a la producción de tomate. Sabemos que el tomate hasta 30 grados es óptimo para, es bueno para entrar en producción. Pasando 35 grados, entonces ya la planta sufre mucho y casi no tenemos posibilidad de producir cuando la temperatura varios días pasa con 35 grados. Entonces tenemos que buscarle de controlar esos factores, y eso se hace a través de malla media sombra, a través de mulching, a través de techos de plástico, porque otro factor que es muy importante que tenemos que controlar también es la humedad, las lluvias, las precipitaciones fuertes del verano son muy afecta mucho la producción, la parte fitosanitaria del cultivo. Entonces son técnicas que nosotros estamos se utiliza para proteger del agua, de la intensidad luminosa, bajar la temperatura, la humedad relativa también. ¿Cuáles son los límites para el cultivo en ambiente protegido? Bueno, cada cultivo tiene. El tomate, hasta pasando 35 grados, por ejemplo, sabemos que ya aborta las flores y comienza a perder. Entonces pierde la frutificación. La papa también. La papa, cuando llega a 35 grados, deja de formar tubérculos, sino esa planta sufre mucho y
y prácticamente todo lo que produce la fotosíntesis pasa a utilizar solamente para la respiración de la planta. Hay algunos, en alguna especie como la zanahoria, por ejemplo, tenemos variedades para verano y para invierno. Eso facilita seguir haciendo en el campo. También el repollo, hay repollos que producen cabeza en el verano, pero otras variedades que solamente en el invierno. Entonces, cada especie tiene sus características y su exigencia en cuanto a esos factores climáticos. En el caso de la cebolla y el ajo está muy influenciado por el fotoperiodo. Entonces, nosotros no podemos pretender producir ajo y cebolla todo el año. Solamente solamente podemos cosechar 3 meses de los 12 meses, 3-4 meses de cosecha de cebolla. Y el resto no lo podemos hacer por la amplitud de horas luz que tenemos en el Paraguay, que es apenas llegamos a 12 horas. Sin embargo, otros países llegan a 14 horas luz, y entonces con eso juegan ellos sus regiones para estar produciendo en diferentes épocas del año, producen diferentes regiones. Estamos con el ingeniero Marcos Villalba, él es director general de programas de investigación del IPTA, Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola, tratando los cultivos protegidos. Enseguida vamos a preguntarle si es más caro producir en estas condiciones o si se autofinancia con los precios. Volvemos enseguida. Yerba mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, hablando con el ingeniero Marcos Villalba del IPTA acerca de las distintas maneras de producir en ambientes protegidos, proteger de la lluvia, proteger del sol, proteger de la humedad, de las plagas, una cantidad de beneficios que tiene. Ahora, ingeniero, ¿es más caro producir en estas condiciones o los precios justifican? Bueno, el costo de producción de las hortalizas debajo de un ambiente controlado es más barato, pero sí la inversión inicial es alta, porque hay que hacer la infraestructura, ¿verdad? Entonces, pero debajo de ese invernadero, si hacemos un invernadero debajo de esa estructura, todo lo que aplicamos es más eficiente, por ejemplo, más eficiencia en el uso del agua, de los fertilizantes, de los fungicidas. Todo se reduce y también al aplicar permanece por más tiempo. O sea, los insumos tecnológicos rinden más, pero sí, como dije, necesitamos una inversión inicial para hacer una infraestructura donde se tiene que invertir y eso amortiguar a varios años. Uh-huh. ¿Cuáles son los diferentes tipos de protección que existen? ¿O es una sola, una estructura y se usa para todo? Bueno, la protección nosotros decimos haciendo cobertura de suelo, por ejemplo. Haciendo cobertura de suelo ya es una protección. Se cubre el suelo para que ahorrar la humedad del suelo, para que no aparezcan las malezas. Por ejemplo, para que no haya pérdida de fertilizante por la escorrentía de las lluvias. Las medias sombras que ya adelanté también son para reducir la intensidad de la luz, porque cuando la intensidad es muy alta, entonces también afecta la fotosíntesis en varias hortalizas. Y tenemos lo que es el que es un poco más completo, los rompevientos también, es para reducir porque cuando ahí el viento es muy fuerte, hay mucho problema de evapotranspiración, entonces hay más estrés de cultivo. Y el más completito es lo que nosotros le llamamos ambiente protegido, que es un techo de plástico y con paredes instalado con las paredes de mallas antiáfidas. Entonces con eso estamos protegiendo del agua, que no se mojen las hojas. Al no mojarse las hojas no hay problema de enfermedades bacterianas y fungosas. Y la malla antiáfida es para que no sean atacados por plagas.
transmisores de enfermedades o plagas que directa, como las orugas que directamente atacan a la fruta o a las hojas. ¿Y que, cómo se llaman esas, no sé cómo llamar, se les ponen como unas láminas de plástico sobre el surco del que sale solamente la planta? ¿Cómo se llama eso? Y eso le llamamos el mulching o acolchado que le llamamos, ¿verdad? Uh-huh. Y el objetivo del mulching es que no haya mucha pérdida de agua del suelo por evaporación, que no aparezca malezas entre las hileras, ¿verdad? Y que si viene una lluvia también que los fertilizantes no sean arrastrados por las lluvias. Son yo creo que esos son los principales efectos del mulching o acolchado que le llamamos. ¿Qué porción de la producción hortícola paraguaya se produce bajo estos sistemas de y bueno, es una tecnología que realmente se está iniciando. Se conoce muchos años, pero cada vez que el clima es mucho más variable, entonces el gobierno nacional también tiene hoy día un fondo para construcción de mejorar la parte de infraestructura, ya sea en sistema de riego, la parte de construcción de invernaderos, media sombra. O sea que hay un fondo que el gobierno le llama 70-30. 30% es el productor tiene que pagar y 70% el Estado lo pone para mejorar su capacidad productiva. La producción de hortalizas en estos tipos de infraestructura es mucho más eficiente. Hemos encontrado a nivel de experiencia una producción de 3 a 5 veces más que a campo abierto. Entonces, de ahí que cualquier insumo que estemos utilizando en un cultivo en ambiente protegido, la eficiencia siempre es más alta. Tenemos posibilidad de tener mayor rentabilidad. El tema de la productividad es un factor crítico, evidentemente, en la producción de cualquier rubro. En el caso de la horticultura, en la que se producen condiciones tradicionales, al aire libre, sin ninguna protección, y la que se produce con este tipo de protección, ¿qué diferencia hay de rendimientos? Nosotros tenemos experiencia de cultivos de tomate en invernadero cosechando 8 meses. 8 meses desde cosecha. Sin embargo, a campo llegamos no más de 3 meses. 3 meses de cosecha y después el cultivo ya se pierde porque hay muchos problemas de ataques de enfermedades bacterianas o fungosas, sobre todo. Por el solo hecho de que las hojas se mojan por las lluvias o por el rocío, ¿verdad? Entonces, de ahí que la producción de pimiento y tomate un 3 a 5 veces más productiva por planta que a campo abierto. Uh-huh. Y sobre todo de mayor calidad. Tenemos producción de mayor calidad, de mejor presentación. Son las ventajas más resaltantes que... En el caso, por ejemplo, de tomate o de locote, ¿por encima de cuánta, no sé si son kilos por hectárea, por planta, por... El promedio de producción de tomate, por ejemplo, a campo estamos con 3,5 kilos por hectárea. Y a nivel de invernadero se llega a 15 kilos por hectárea. ¿Por hectárea? Sí, perdón, estamos hablando por planta. Por planta. 3 a 4 kilos por planta contra 12 a 15 kilos por planta. Uh-huh. Pero hay experiencia que a medida que se va manejando la temperatura del invernadero, eso se puede ir subiendo. Por lo menos en otros países hay producciones donde cada planta está llegando a 30 kilos. Hay experiencia en México, está llegando a 30 kilos por planta, que nosotros deberíamos ir mejorando también. En base a la medida que vamos mejorando nuestra tecnología de manejo dentro del invernadero también. ¿30 kilos por planta, pero ahí ya hay otros factores. Utilizan sustrato, fertirriego, ya no utiliza... no cultiva dentro del invernadero, utilizan sustratos especiales y directamente la nutrición del cultivo es a través de fertirriego. En el riego se le pone todos los insumos que necesita, ¿verdad?, el cultivo, y hay muy linda experiencia. Y lo que se está viendo en otros países, que hay grandes inversiones para la producción en ambiente protegido. Inclusive yo me fui a un congreso de Panamá y un congreso internacional de producción de hortalizas en ambiente protegido, y la experiencia de los grandes países
están haciendo fábricas, verdaderas fábricas de plantas, que ya es otro nivel otra vez. Bien, estamos con el ingeniero Marcos Villalba del IPTA, hablando de producción en ambiente protegido, tema sobre el cual volveremos para el último bloque de nuestro programa. Ya venimos. Retornamos en Tierra TV. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En el último bloque del programa con el ingeniero Marcos Villalba, él es del IPTA, hablando de la tecnología de producción de rubros hortícolas en ambientes protegidos. Y ya nos explicaba claramente cómo funciona eso y el efecto que producen sobre los niveles de productividad, sobre todo, ¿verdad? Ahora, vayamos al tema de si con tanta agua, tanta tierra, tanta gente en el campo, ¿somos o no somos autosuficientes en rubros hortícolas de consumo diario? No, no somos autosuficientes. Hay rubros que el tomate mismo, la importación del tomate está cerca de los 40% de lo que nosotros consumimos e importamos todavía. Porque inicialmente hemos tocado justamente ese tema de la irregularidad de la producción a través de durante los 12 meses del año, porque está muy afectado por las condiciones climáticas. El caso de la papa, el 80% del consumo es importado, la cebolla está por los 70%, 60-70% del consumo del abasto es importado. Entonces, estamos trabajando, el IPTA está trabajando mucho en la parte de cebolla y eso se ve en los últimos 3 años que hemos mejorado la producción identificando variedades más de mejor calidad que compite con las variedades argentinas. Hemos conseguido producir acá variedades con mejor presentación, mayor rendimiento y eso se difundió a través de los productores y eso se ve hoy día en el campo, tenemos mayor producción de cebolla nacional. Pero otra vez está muy, muy condicionado, otra vez cuando viene este invierno vino muy lluvioso, muy húmedo, entonces hubo muchos problemas otra vez de enfermedades de cebolla, por eso que finalmente la cosecha no es de lo que se esperaba tener este año. En cuanto a papa, una de las limitantes es la producción de semilla. Nosotros en el IPTA tenemos un proyecto de un convenio con Corea, se llama COPIA, en Corea un centro de cooperación para el desarrollo de la agricultura. Y en eso estamos trabajando en la tecnología de producción de semillas de papa, porque la limitante también acá en el país es la disponibilidad de semillas de papa, porque se multiplica por semillas y se multiplica por tubérculos. Entonces eso hace que se necesiten grandes volúmenes de semillas. Una hectárea de papa, para una hectárea de papa se necesita 1.000 kilos de semilla de papa. Entonces, no es como una hectárea de tomate se necesita 50 gramos de semilla, ¿verdad? Entonces, es toda otra problemática que estamos trabajando. Hemos identificado variedades que se adaptan bien a nuestras condiciones, que tienen buen mercado y estamos empujando para poder conseguir mayor producción. En el caso de la papa, ¿dónde se la produce con mayor facilidad o con mayores posibilidades? Y la zona de Paraguarí, Caguazú, hay dos zonas muy... Y Cazapá son zonas que los productores lo quieren hacerlo, porque esa es también otra cuestión que hay que atender, ¿verdad? Que haya productores que quieran hacer eso. Entonces, la zona de La Colmena, Paraguarí, Caguazú, Cazapá, hay muchos productores, mismo en la parte de San Pedro, productores que se quieren dedicar a la producción de papa, pero la limitante siempre es la cantidad. Para hacer 300 hectáreas de papa se necesita 300 toneladas de semilla, que tienen que pasar a través por producción de laboratorio. Nosotros estamos haciendo a través del laboratorio la producción de semilla, porque es un cultivo que así vegetativamente se le transmite fácilmente las enfermedades bacterianas. Si una planta tiene una bacteria, ya no sirve para semilla. Y si tiene una enfermedad virósica, tampoco ya no sirve para semilla. Entonces, es un trabajo muy técnico
que hay que ir acompañado con mucha asistencia también a los productores en el campo, ¿verdad? ¿A partir de qué rendimiento es rentable producir papa en el Paraguay? Y cebolla también, por ejemplo, que no son rubros tradicionales. Bueno, papa con... Hay productores con 15, 20 toneladas, estaban contentos. Pero si acompaña el clima, la producción, hemos llegado... Hay productores, por lo menos a nivel de parcela demostrativa, llegamos a 30 toneladas por hectárea. Y eso es un rendimiento muy alto, porque el productor llega a vender a 2.000 guaraníes el kilo. 15 toneladas, siendo 2.000 guaraníes el kilo, son 30 millones, ¿verdad? Que no va a poder hacer ni en ningún otro cultivo tipo sésamo, tipo mandioca o algodón, ¿verdad? Y en cebolla tenemos rendimiento a nivel experimental. Con esto llegamos a parcelas con 40 toneladas por hectárea, pero el productor normal... llega fácilmente a 20 toneladas por hectárea y que tiene un precio de 1.500 guaraníes que ellos venden en su finca, es un buen precio. Ellos están contentos con las ganancias que le quedan, ¿verdad? Porque son cultivos no muy caros, no sale muy caro producir, ¿verdad? ¿En eso trabaja el IPTA, digamos, en el desarrollo de nuevas variedades? Sí, nosotros lo que hacemos en cebolla es identificar las mejores variedades, que las variedades más precoces, la mediana y la tardía. Con eso jugamos un poco la amplitud de siembra y amplitud de cosecha. Queremos que el país por lo menos coseche 3 meses al año cebolla, y con una técnica de hacer conservación que tengamos producción de cebolla nacional por lo menos 5, o podemos ofertar 5 meses en el año. Uh-huh. Y el resto hay que sí o sí importar. ¿Esa cebollita colorada o lilácea que se ve en el mercado? Hay variedades, hemos encontrado variedades que bulbifica bien acá, porque no todo, hay variedades de esas coloradas, normalmente son, le llamamos ciclo largo. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita 14 horas de luz para bulbificar. La cebolla crece, la planta crece, pero tiene que venir en el verano aumentar las horas luz, y entonces ahí, como en la mandioca, hay un reciclado de las hojas y forma el bulbo. Entonces esas variedades son más exigentes en horas luz, y nosotros llegamos en el Paraguay en el verano solamente 12 horas luz diaria. Los días más largos. O sea que la bulbificación de la cebolla está directamente determinada por las horas luz. Finalmente, el IPTA tiene suficientes técnicos, consigue suficientes técnicos a partir de las universidades nacionales. Y la verdad que nosotros decimos que tenemos una capacidad mínima de para trabajar en investigación, porque son varios rubros hortícolas, y eso tiene que también estar acompañado por técnicos de campo, porque nosotros trabajamos en la investigación, desarrollamos las tecnologías, por ejemplo trabajamos en la parte de manejo de plagas, enfermedades, la parte de nutrición, pero hay otro equipo técnico de que son los extensionistas, son los que tienen que estar acompañando a los productores en el campo para que esas tecnologías les lleguen y apliquen. Y también realmente se necesita, en resumen, se necesita más técnicos a nivel nacional, ya sea extensionistas e investigadores trabajando en diferentes áreas de la horticultura, porque hay que trabajar en mejoramiento, en manejo de plagas, en enfermedades, en variedades, la parte genética, nutrición, conservación, o sea, toda una problemática para conseguir completar el paquete tecnológico, como se dice, ¿verdad? Y eso es para aplicar en conjunto en el campo con los productores, o sea que necesitamos mucho más técnicos. Ingeniero Marcos Villarba, muchísimas gracias por participar del programa, ¿eh? Muy amable. Gracias a usted, y cuando guste estamos a las órdenes en el IPTA y para ver también cualquier otro rubro que ustedes tienen interés. Nosotros ponemos punto final al programa de hoy. Los invitamos a otra versión de Tierra TV aquí en este mismo lugar. Muchas gracias por la preferencia y será hasta el próximo programa. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer.
Cooperativa Multiactiva Noila. Cooperativa Ferheim. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.